Hello, hello. 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 Good afternoon. How are you? Good afternoon, fine, good afternoon. And you? I'm doing great. Okay. Let's see. Today is April 6. Oh my God, April 6. Sorry, I'm just looking for your attendance list so we can start. ¿Cómo estuvo su vacación? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten después de más de una semana de no verme? Hubieron vacaciones. Hubieron. No hubieron. Por aquí no. Okay. In house. No salimos. No salieron. Ok. Yo sí salí. Fue raro porque terminar de trabajar a las 2:30 y luego pues nos íbamos algún lado, aunque sea respirar aire fresco, ¿no? Creo que es importante salir de vez en cuando. Ok, chicos, bien, estoy listo ya para que comencemos. Vamos a empezar por pasar su asistencia. En solo unos minutos. Aquí estamos, muy bien. Disculpas por la demora, chicos. Estoy adaptándome de nuevo a tanto formulario que tenemos que llenar. Ustedes no se imaginan todo el trabajar que tenemos que hacer. A ver, pero para mientras, ¿alguien me puede decir si se acuerda de cuál fue el último tema que vimos? Simple present. Simple present, ok. ¿Qué reglas vimos del simple present? Ajá. Solo tuvimos 2 días de clase, el miércoles 2 y el jueves, perdón, miércoles 24 y jueves 25, ¿verdad? Wow, ok. Bien, vamos a revisar eso ahorita rapidito y nos vamos a mover ya a entrar en la clase, ok. Vamos a pasar primero la asistencia, como siempre. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Thank you. Andrés Esmeralda Arevalo Campos. Okay. Carlos José Blanco de León. Okay. Carolina Elizabeth. Oh, bien. Present. Gracias. Carolina present. Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Dania Angélica. Present, Dalia. Thank you. Dania Angélica Merlos Valle.
Okay, Dora Alicia Rauda. No, okay. Stephanie Yamileta Ayala Acosta. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you. José Mario Hernández Santos. Okay. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Estefany Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Good. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Okay. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you very much. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena Yesenia. Present. Sure. Thank you. Mario Ernesto present. Mejía Portillo. Present, teacher. Mucho gusto, Mario. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Present, teacher. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Thank you. Santos Miguel Martínez Portillo. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present, teacher. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present, teacher. Thank you. Susana Carolina Paula López. Present. Excellent. Okay, guys. So, teacher present. Me dice por acá Diana. Okay. Diana Angélica. Sí, ya la habíamos tomado. Dania Angélica. Okay. Good. Welcome back, chicos. Bienvenidos de regreso. Pues vamos a comenzar ya con lo que nos mueve acá. Vamos a ir a nuestro módulo 2. Recordarles desde ya que, por favor, bueno, dos cosas antes de iniciar la clase. Tengo que aclarar. Uno, la plataforma. Y dos, por acá me enviaban un listadito de las personas que voy a nombrar. Dania Angélica Merlos Valle. Dora Alicia Rauda. Stephanie Yamilet Ayala Costa. José Mario Hernández Santos. Y Lorena Yesenia Méndez Trejo. Necesito que por favor manden la documentación que se les ha pedido del manual. Nada más, en cuanto sea posible, por favor, que se los están pidiendo. De parte de INSAFORM. Bien, ok. Let's start. Let's continue. So, simple present. The last thing we said, la última cosa que vimos fue el simple present with regular verbs. Oh. Si lo recuerdan, teníamos simple present statements y veíamos positive and negative statements about yourself. Okay, veíamos cómo formular oraciones en presente simple. Decíamos que necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? Ahora, para la parte negativa, necesitábamos también el auxiliar do o does. ¿Quién me dice para qué sirve el do? ¿Para qué sujetos se ocupa do? I, you, they. Correcto. Ok. Y solamente para he, she, it voy a ocupar does. ¿Verdad? Y ahí está. I, you, we, and they. Ocupamos do y he, she, it ocupamos does. Solo en negativas. Este auxiliar no va presente en las oraciones afirmativas. Ok. Puedo contractuar diciendo don't o doesn't. Espero que hayan revisado eso durante sus vacaciones, un minuto por lo menos que le hayan dedicado al estudio de las estructuras que hemos visto. Como ven en los ejemplos, I don't live far from here. She doesn't drive to work. Good. Bien. Let's move on.
The next topic, y eso era con verbos regulares, no hay ningún problema, pero luego existen unos verbos que son irregulares y que se tienen que modificar durante el presente. ¿Ok? Son los verbos do, has, por ejemplo. Vamos a verlo rapidito. So, ¿cuáles son los verbos irregulares? El principal, el que más nos va a causar esta necesidad de modificarlo, será has. ¿Ok? En terceras personas. Entonces, acá. Has, does, goes. ¿Ok? Has, does, goes. Es decir, en terceras personas, he, she, it, yo me tengo que preocupar por modificar los verbos. ¿Vimos la modificación de verbos? ¿Sí o no? No. No, ¿cómo modificar los verbos en presente simple? No me acuerdo. Es que recuerdo que se le agregaba ese. Correcto, ajá. Solo cuando hablo de manera positiva, ¿verdad? En afirmación, vamos a ver, agrego S o ES o IES a los verbos positivos. Ahí les envié el listado de verbos, cómo realizar sus tareas, según veo. Pero, perdón, no veo haberles enviado un cuadrito con la modificación. Ah, cómo no, ahí está todo. En el chat. Está muy generalizado esto, Sí, está muy generalizado. Bien, entonces, hablemos rápido de cómo se hace esto. ¿Cómo voy a modificar yo un verbo para las terceras personas? Que es el tema de este día. Y existen reglas, reglas bien sencillas que al aprendérselas uno pues ya no da ningún problema esto, ¿ok? Just a second. Good, ok, so vamos a ver todos juntos, ¿Cómo modifico un verbo? Ojo, esto solo va a aplicar para he, she, it de manera afirmativa. Ok. Good, so let's go. We have he, she, and it. Solo para ellos cuando hablo de manera positiva. So, vamos a hablar en primer lugar, cómo modificar los verbos. La primera regla dice que si un verbo termina en O, SS, ok, X, Z, pensar. Ok. Bien, lo que voy a agregar acá, lo que voy a hacer acá es agregarle ES al verbo al final. Ok. So, como lo veíamos con el ejemplo del auxiliar, do se convierte en does. Ok. Go se convierte en goes. Ok. Si tengo un verbo con doble S, como por ejemplo, ¿alguien? Exacto, extrañar, como me extrañaron, ¿verdad? Miss, ¿ok? Misses, se convierte en misses. ¿Otro verbo que termine con doble S? Kiss. Excelente, aquí es, se convierte en kisses. Verbos, ¿ok? ¿Verbo que termine en X? Fix. Ajá, perfect, fix. Agrego ES, ok. ¿Algo otro que termine en X? Pensemos, porque no me acuerdo de ninguno ahorita. Que termine en X. Otro verbo que termine en X. Ok. Si termina en Z, el único que me acuerdo ahorita es buzz. Buzz. ¿Cómo le hacen las avispas? Buzz. Ok, the bee buzzes. The bee buzzes. Ok. And so on. Esa es la primera regla. La segunda regla que nos debe de competir es cómo modificar cuando el verbo termina en Y y tiene
tiene una consonante antes. Okay. So, el verbo termina en Y, pero sería consonante plus Y. Si el verbo termina con consonant plus Y, entonces voy a remover la Y y voy a agregar IES. Ok. So, ojo, consonante Y. No voy a decir play. Eso no. Ojo, aquí hay una vocal antes de la Y. Entonces voy a hablar de verbos que terminen en consonante Y. Por ejemplo, tengo fly. Happy es un adjetivo. Ajá. Ajá. Mira, fly se vendría a convertir en flies. Okay. Study. Study, good, ahí vamos. Study se convierte en studies. Replay. Replay, ajá, termina en A Y, no sería consonante Y. No, el de replicar. Oh, reply. Ah, reply. Good. Reply, ajá, quito la Y. Y suena replies. Aquí faltó la CH. Ok, for example, wash, la SH y la CH. Sería washes, watch, watches. Vamos a agregar esto acá. Y la SH. Ok. Segunda regla, fácil. Ok. Y para todos los demás, simplemente voy a agregar la S. Ok. Y así se cumple esa regla. ¿Eh? Otros verbos. Play, plays, cut, cuts. Y así, ¿no? Esas son como las tres básicas de la modificación de los verbos. Súper fácil. Entonces, ahora, ¿a qué aplica esto? El positivo de las terceras personas. Let's see. Give me an example. Let's start with Karen and Stephanie. Give me an example. Third person, positive sentence. I don't know, teacher. Come on, try it. Any verb. Are you fixing the car? Okay, ahora cambiamos el I por she. Or he. Yes. She fixes the car. Okay. Hold on. She fixes the car. Ahí tienen que poder ver los verbos. Okay. So. She fixes the car. Ahí estás. Very good. Modificamos el verbo. Y aclarando, si es negativa, Ernesto, ¿cómo sería, Mario? She's not. Fixes the car. El negativo sería, el auxiliar es she doesn't fix. Aquí el verbo, y ojo con esto, vuelve a su forma base. She doesn't fix the car. She doesn't. Repeat, she doesn't fix the car. She doesn't fix the car. Ojo con esto, El verbo va a volver a su forma base cuando sea negativo o pregunta. Ok, lo mismo ocurre con la pregunta. ¿Cómo haría entonces la pregunta? Somebody? Does she fix the car? Correct. Don't forget the question mark. And again. Bien, chicos, excelente. So, she doesn't fix the car, does she fix the car? Ahora, su tarea, lo que yo les he pedido que hagan, que esto no tiene que ver con su programa, pero es muy importante adquirir la gramática, es como la manera más fácil de hacerlo en contexto. Su tarea es esta, ¿sí? Agarrar un verbo, en este caso sería fix, ponerle el significado a la par. Ah,
Ojo, que fix quiere decir arreglar, no es reparar. Ok, arreglar. ¿Qué palabra está relacionada a arreglar? Podría ser car, no sé qué quiere decir, le pongo de una sola vez. Esto lo marco con colores para que mi cerebro diga, ah, qué bonito el color, y se lo grabe. Ok, fix, car, y empiezo. Positive, negative question. Ya llevo una, hago otra, 5 veces todos los días, ok. Ya se acordaron, ¿verdad? Yeah. Ok, good. Yeah. Good. Okay, so she fixes the car. She doesn't fix the car. Does she fix the car? So let's continue. Preguntas. Preguntas. Questions. Questions. Teacher, uh-huh. Yo he escuchado que en el inglés es el idioma de las excepciones. ¿Hay excepciones a estas reglas? No, de momento no vamos a ver excepciones. En cuanto a la modificación de los verbos, esas son las que vamos a ver ahora. De hecho, las únicas tres, bueno, la única sería en este caso, gracias Ernesto, have se convierte en has. Have has. ¿Por qué? Porque do entra dentro de la primera regla, termina en o el verbo, le agrego es. Go, de igual manera, goes. Okay. Good. So let's see. Let's see if you're following. Let's see if you get it. So I have some verbs on my back. Let me select someone here. Creo que fue mala selección de camisa el día de hoy. Vamos a ver. Okay. So I have some verbs. Let's see. Laura Bertila. How do you say discutir in English? I don't know. So, wait. Casi no se ve. Here. You don't see it? Don't see it? Okay, here. Here. This part right here. Oh my God, this is right in the corner of the wall. Okay, do you see it? No, so no se ve bien. You don't see it well? Okay. Really? Okay. You have argue, argue, you see? Argue, okay? So, how do you say hermano in English? Brother. Brother, good. How do you use it, guys? ¿Cómo se utiliza? I have a brother. Vamos a ocupar las terceras personas. She... Ah, okay. Dalia, de nuevo. He has a brother. Perfect. Negative. He doesn't. He doesn't brother. Have a brother. A brother. Ahí está. Muy bien. He doesn't have a brother. What's the question, Dalia? Keep going. What is the question? Traigo el auxiliar al principio. Does he have a brother? Perfect. That's the way. Si notaron, positivo, has. Negativo, have. Pero ocupo does. Doesn't. Ok. Lo mismo con la pregunta. Ocupo have, no has. Ok. Good. Soraya, would you like to try? Teacher. Hey, Jeremías. No entendí muy bien cuando se ocupa have y has. Solo son las terceras personas, ¿sí? Al ocupar have en terceras personas como he, she, it, no decís have, sino que has. Okay. En afirmaciones, Jeremías. Negativo, pregunta, sigue siendo have. Va. Ok. Gracias, teacher. Sí. Perfect. Ok, someone else. Estamos. Someone else. Okay, let's go with Carolina Elizabeth. Si no hay voluntaria, van a haber víctimas, señores. Hello. Hello. Okay, select one verb. Selecciona un verbo del listado.
cut. Cut. Okay, cut. Cut. We have cut around here. Yeah, cut. Okay, so cut. Okay, use it. Third person. He have good cape. Okay, bien. Vamos a ocupar cut. So, olvidémonos del have. ¿Cómo lo modifico? Dijiste he. Cut. Cuts. Repeat. Cuts. Cuts. Okay. The cake. He cuts the cake. Good. Negative. Carolina. He does. Doesn't. Uh-huh. He doesn't cut. Repeat. Cake. Cut. Cut. The cake. The cake. Okay. Question. Does he cut the cake? Okay, perfect. Buena estructura. Let's repeat. Das. 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 Cut. Cut. Das cut. Das cut. Does he cut the cake? Das. Again, does he cut the cake? 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 Okay. Excellent. Okay. Select someone, Carolina. Choose someone. Elige a alguien de tus compañeros. Jeremías. Okay, Jeremías. Select a verb. Cry. Cry. Okay, perfect. We have cry right here. Good. Go ahead. Positive. She has cried. Ok, olvidémonos de have or has. Vamos a modificar verbos. Cualquiera de estos verbos en terceras personas. Positivo, negativo, pregunta. Ok, tú dijiste cry. Necesito sujeto, he, ok. El verbo. Cry. Ahora cry. Modifiquémoslo. Quitaría la Y, ¿verdad, chicos? Mm-hmm. ¿O no? He cries. Ahora agreguemos el cuando, Jeremías. ¿Cuándo llora? He cries. In the morning. ¿Cómo fue, Meris? He cries. Laura. Cries in the morning. No? In the morning. Para levantarse para el colegio, ¿verdad? He cries. In the morning. Ok. Makes sense. Tiene sentido. He cries in the morning, Jeremías. Repeat. He cries in the morning. Negative. ¿Cómo sería el negativo? He doesn't cry in the morning. Ahí ya no modifico el verbo. Cries. He does. He doesn't cry in the morning. Perfect. Ya lo agarraste. ¿Cómo sería la pregunta? Traigo el auxiliar al principio, Jeremías. Does he cry in the morning. Perfect. He cries in the morning. He doesn't cry in the morning. Does he cry in the morning? Good, Jeremías. Seleccioname a alguien más. Quiero ver. Soraya. Sí, Soraya. Hello, Soraya, Soraya, Lisbeth. Ok. El verbo destroy. I'm sorry, come again. Destroy, discover. Destroy. No, destroy. 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 Oh, here, destroy. Uh-huh. Okay, destroy. She destroys the game. She destroys the game. Negative? She doesn't destroy the game. She doesn't destroy the game. Uh-huh. Question. The question. Doesn't she destroy the game? Sí, por ahí decía Mario la vez pasada, creo, Ernesto, que podía hacer preguntas negativas. Doesn't she destroy the game? Ojo, esa sería una pregunta negativa, pero tendría que ser, does she destroy the game?
Does she destroy the game? Una pregunta, chicos. ¿Modificó el verbo Soraya en primer, en afirmación? Destroys. ¿Cómo lo habrá modificado Soraya Abigail? ¿Será que le quitó la Y o no? Destroy. Look, destroy. Ok. Destroys. ¿Será que le quitó la Y? Yes. No, ¿verdad? No quitó la Y porque tengo una vocal antes de la Y. Good. Solo agregó la S. Good. Ok. Very good. Select someone. Soraya, una persona más. Laura Bertila. Laura Bertila. No. Ok, select one verb. Es que no las alcanzo a ver. Really? Ok. Good. How do you say bailar in English? Where is it? Dance. What? You say? Dance. Dance. Right. Dance. Okay. Go ahead. Positive, negative question. To dance. In the party. She dances. No lo voy a cambiar. She dances in the party. Good. Yes. Sí, of course. ¿Cuál sería el negativo? She doesn't dance in the party. Does she dance in the party? Does she dance in the party? Perfect. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Inquietud. Questions, questions. Yo. De mí es. Déjenme quitarme de mí porque solo yo me miro, espérenme. ¿Dónde estoy? Ya no me hallo. Ok, ajá. What's the question? Para negativo se puede ocupar does y doesn't, ¿verdad? Ajá, no. A ver, no, negativo sería no. Does not o doesn't. Doesn't. Y does, ¿para qué es? ¿Para qué era? ¿Cómo así? Es que me he confundido. Does no es lo mismo que doesn't. Sí. No. A ver, does por sí solo lo vas a ocupar en preguntas como auxiliar, Jeremías. ¿Ok? Porque así empieza la pregunta. No empieza con un does. ¿Ok? Luego el sujeto y luego el complemento. ¿Ok? Como verbo tal cual también. She does her homework. Es un verbo, ¿ok? Mira lo que va a ocurrir. Quiero aclararte eso así, ¿ok? She doesn't, ojo, do her homework. ¿Ok? Does she do her homework? ¿Ves, Jeremías? Creo que varios tenían esa duda, ¿no? Ya. Entonces, acá, ¿qué estás haciendo? Pues, a ver. Este no es auxiliar, este es el verbo principal de la oración. Verbo principal de la oración. Que es do. Pero como estás trabajando con tercera persona, she. ¿Ok? Good. Este es el auxiliar. Ya, ¿verdad? Hoy sí. Sí. Ya, sí, teacher. Y así te va a pasar con varios tiempos gramaticales. Vas a decir, ¿y por qué está aquí otra vez? Have, por ejemplo, que es el tiempo... Es el auxiliar de otro tiempo gramatical. Porque está dos veces have, vea. Has, have, ok. Good. Auxiliar, sí. Solución negativa y en pregunta. Very good. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tengo una consulta, teacher. Sí, Soraya. Vaya, de los verbos irregulares que se anotó, donde dice el infinitivo, es el que vamos a ocupar el verbo tal cual para hacer una oración simple. Correcto. No le vamos a modificar nada donde dice infinitivo, ¿verdad? Si es tercera persona, sí, Soraya. ¿Qué es lo que estamos viendo? Me llega la pregunta. No, sí, ajá. Sí, pero la...
Ay, que no se le corte. Soraya, apague su cámara, Soraya, para que tenga mejor sonido. Primera persona. Sí. Que hay varias que las he querido hacer en primera persona, entonces tenía esa duda. Allí no le modificó. Correcto, yo no voy a modificar un verbo si estoy hablando de no. I, you, we, they. Si hablo de I, you, we, they, no modifico el verbo, solo si es he, she, it. Sí, ahorita chicos, excelente la observación de Soraya. Solo voy a ocupar la columna que dice infinitivo. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Any other question? Yo tengo una pregunta, pero es sobre la plataforma. Sí, Karen. Es que está de hacer esos ejercicios, creo que es como la tercera parte, pero del primer sección, está ordenar las oraciones, y hay dos oraciones que ya intenté ordenarlas de todas las maneras, no me da. Ok. I have Let's white. See. Notice how... A ver, de la primera sección, ¿cuál sería? Donde tiene que estar dos. Acá. Do you exercise? Ok. Este ejercicio sería, ¿verdad? El 1.10, Karen. Sí. ¿Sí? Ok. Ya lo intentó de todas formas. Ok. Ocupémoslo para poder ejercitar. A ver. Do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Esto es una conversación. La siguiente sería otra pregunta. Y dice, you every day exercise do. La respuesta era, do you exercise every day? La siguiente es, you what time lunch do eat? You what time lunch do eat? Así me funciona a mí. Yo leo todo el corrido y ya lo ordeno, ¿no? Ok. Ajá, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta o cómo se formularía la pregunta. ¿Do? Es una pregunta porque tiene una WH, muy bien. What time, ajá. Do you eat lunch? Do you eat? No. Ahora, ya, ojo con eso. Yeah. Ya está allí. Lunch. Ya está allí el question mark. Mm-hmm. No lo tengo que agregar. Tengo que poner la W en mayúscula porque estoy iniciando una oración. Vamos a ver. Sí, sí, así era. What time do you eat lunch? No pongo el question mark, pongo en mayúscula la WH. Vamos con la siguiente. Vamos, chicos. At start does 8 o'clock this class? Does. Let's see. Okay. Does. Does this. Okay, class. Yeah. Yo lo sigo a ustedes, ajá. Start 8 o'clock. 8 o'clock. At 8 o'clock. No se les olvide el at 8 o'clock. Ojo con esto, el apóstrofe. Si no lo encuentro, teacher, fíjese que mi teclado está en náhuatl. En náhuatl. No, de veras, no encontrás el apóstrofe por ningún lado. Entonces, mira, ¿viste lo que dice? Mira, sombreas este apóstrofe que está acá, le das copy, paste. Copy and paste. He vivido engañada toda mi vida. No es page, ajá, es paste. Ajá. Vaya, this class start at 8 o'clock. Otra vez, ¿necesito el question mark? No, ya está ahí. Ya me lo dieron acá. Ok, vamos a ver. Oh, ok. Yeah. Ok. Sí, y así vas. La idea, todas son preguntas, ¿eh? Todas son preguntas, mira. Do you win? ¿Cómo sería, Susana? When do you study English? Ah, do you study English?
when do you study? Study English. English. ¿Te da pereza estar escribiendo? Tú, control, no, el primero es el when, ok, perdón. When. When. En muchos libros de gramática te ponen ejercicios y ya de un solo te ponen la mayúscula. Eso es un indicativo de que esa es la primera palabra que va. Hagan trampa, ok. When do you study English? Uy, no, te cuesta más así. When do you study English? Sí, esa sería la respuesta. Ojo con English, como va con mayúscula, ¿eh? Y lo mismo con esta, ¿no? ¿Empieza con do o qué? Yes. ¿Cómo sería entonces? Do. Do you and your friends play for on weekends? Play sports. Ojo, play sports. Play sports on weekends. Weekends. Y ahí está. Very good. Bien. No, hombre, sí, ya pueden. Ajá. Entonces, todo tiene un orden y una lógica, ¿eh? Ya tengo el question mark ahí, no lo pongo. El apóstrofe, el espacio entre las palabras, lo que hace mi hijo. Todas las palabras las pone juntas para tercer grado y todavía pone juntas todas las palabras. Pero la ley de números. Cosa seria. Ok. Questions. No more questions. Tengo una curiosidad, teacher. Yes. Con el verbo cry. Ajá. Es por una canción, no sé, de Aerosmith que se llama Crying. De Aerosmith. Crying. Ahí. Ajá. It was a time. Crying. Entonces, ahí. Broken hearted. Yep. Él está cortando. Okay. Pero porque le escriben así, es crying. Y al final, I am. Okay. Ya, sí, tienes razón. Por la conjugación del verbo. Así dice, ¿verdad? No, quiero ver. Cry. Ajá, exacto. Así. No. La otra forma, ok. Cry. I am. Quitan la G. Ajá. Esto se llama slang. Caliche en la escritura y lo van a ver mucho en las canciones. Ok. ¿Sí? Ok. Y sí, usualmente va a ir con este del. Ok. Hay un montón de caliche en canciones. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Cómo era que decía esa canción? Says. El verbo says está en una canción de Stevie Wonder, creo. Lionel Richie. No me acuerdo. Era igual. Ok. Say you, say me, dicen. Ok. Y say no se ocupa con you. Ok. Tell you, tell me. Anyways. Pero son formas irregulares de hablar. Así como en el español hablamos pateado el español. Así también en el inglés. Oh my God, really, Susana? Ok. Good guys, vamos a continuar, ¿eh? Porque nos queda poco tiempo. Vamos al siguiente topic. Si no hay preguntas con el presente simple en el positivo, negativo y pregunta, te dejo de tarea que trabajes hoy en el día, dedicarle una hora. Espero que ya se hayan agendado una hora al día después de la clase para poder trabajar lo que vayamos viendo, So, las preguntas, ya vi que se las pueden. Do, va primero el auxiliar, sujeto, verbo y luego el complemento. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Tan fácil como eso. Sin embargo, hay algo que debemos de entender. ¿Cómo contesto yo? Hi everyone. ¿Cómo contesto una? Ya vamos a ver eso de la conversación. Mira, acá, si se alcanzan a ver, Tienes, do you get up early? La respuesta sería no, coma, I get up late. Does he have lunch at noon? Tercera persona, does he have lunch at noon? No, coma, ojo con la coma, he eats lunch at 1 o'clock. Do you drive to work?
Yes, coma, they drive to work every day. Do they drive to work? Ok. Esas serían preguntas a las cuales solo puedes responder yes or no. Ok. Solo puedes decir yes or no. Uy. Please move this window away. Ok. It was weird. Ok. So, ¿pueden aún ver la pantalla o se les puso gris? La vemos. ¿La podemos ver? Yes. Sí, se ve. Qué extraño. Bueno. Ok, so, let's see. En otras palabras, solo puedes contestar yes, I do. Si te están preguntando a ti. José Mario, do you take a shower every day? No, I am not. No, I don't, right? Okay, oh my God. Do you take a shower every day? Yes, I do. No, I don't. Okay. Yes, I do. No, I don't. Ojo con la escritura, es muy importante. Yes, I do. No, I don't. Si fuese segunda persona, yes, you do. No, you don't. Si es tercera persona, ¿cómo sería entonces? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. So, if I ask you, does Messi play for Real Madrid? Yes, he does. No. No. Que no sé nada. No, no, he doesn't. Okay. Se nota. Okay, that's me. It's okay, no se preocupe que yo tampoco, yo no soy fanático. Okay, does Messi play for Real Madrid? ¿Cuál sería la respuesta? No, he doesn't. Rotunda, no. He doesn't. He doesn't. Ojo con la escritura del doesn't. Ok. No, he doesn't. Ok. Digamos que sí, vaya. Does your mom love you? Yes. She does. She doesn't. Oh. No. Yes. She does. Yes, she does. Yes, she does. Ojo, afirmación va con does, negación va con doesn't en terceras personas. Afirmación va con do. Afirmación va con do, negación va con don't en primeras y segundas personas. Yes, I do. Yes, you do. No, you do. No, you don't. No, we don't. Okay. Questions. Okay. Questions. Teacher, en esas preguntas que va time en medio de what y dudas, ¿eso es alguna regla de que va en algún tipo de categoría de eso del time, de que tiene que ir en medio de dudas después de una question mark o de una doble question, quiero decir, perdón? Me parece que vimos eso de la WH, ¿verdad? Sí lo vimos, ¿se acuerdan? Con el verbo to be, vaya. Les decía en su momento que una WH no solamente consiste del who, el how, el where, el when, sino que hay palabras complementarias de esas WHs. No solo puedo decir what time, también puedo decir how long, cuán largo, puedo decir how much. Y este es el complemento de esa WH, much, long, lo cual le da otro sentido, Ernesto, le da otro sentido a la pregunta. Estoy hablando de how long podría ser tiempo. How long does it take? How long does it take to go to San Miguel from San Salvador? How long does it take to go to San Miguel from San Salvador? Voy a abrir aquí. To San Miguel from San Salvador. Ajá. Y estoy hablando del tiempo siempre. How long does it take? ¿Cuánto tiempo toma? Ok. Puedo decir.
Two or three hours. 2 or 3 hours, right? Depende del transporte que ocupes. How much time? Te lo voy a complicar un poco más, Ernesto. How much time does it take? Y hago la misma pregunta. To go to San Miguel from, me faltó la M acá, from San Salvador. Okay. How much time does it? Y estoy preguntando lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi WH acá? Esto. Todo esto. Ok. How much time? Eso vendría a ser como lo que se dice, le llaman phrasal verb. Vendría siendo como phrasal verb. No. Y, no. No sería eso. Uh-huh. Es simplemente un complemento de la WH. What time? How much time? How long? Who with? Ok, es así, sería como una regla, poner el who con with, lo veíamos también, ¿sí? Ese va separado acá por la oración que vas a preguntar. Who are you, who do you study with? Who do you study with? Necesito esa preposición al final, si no, no tiene sentido la pregunta. Oí. ¿Qué crítico es esta preposición? Si yo pregunto, who do you study with? Estoy preguntando, ¿con quién estudias? Pero quito el with. Who do you study? Uy, ¿a quién estudias? Ojo, ¿eh? La preposición, who do you study? Llevo horas viendo a un chico o a una chica. Who do you study? Vamos, ok. ¿Sí tiene sentido? Ahora, esto lo vas a entender un poco más ya en un nivel más intermedio. Pero no está de más, tú puedes investigar las preposiciones. Ahí está la respuesta. Las preposiciones que van con WH, que obligatoriamente van con WH. ¿Mm? Ok, sería entonces buscar reglas de preposiciones. Al final de WH. Que hay regla. Sí, así como lo acabas de decir, Cabal. Preposiciones al final de WH. Esta, por ejemplo, what do you study for? What do you study for? ¿Para qué estudias? O sea, ¿cuál es el propósito de estudiar? La finalidad. What do you study for? What do you study for? For. Mm-hmm. ¿Cómo era, teacher, buscar preposiciones? Obligación, solo estoy diciendo lo que pueden investigar un poco más. Preposiciones al final de... Pregunta WH. Preposiciones al final de preguntas WH. Hoy que mencionaba la canción de Lionel Richie, en esa misma canción hay una expresión que él dice, looking for. Ajá, pero ese ya sería un verbo, es un verbo, ni siquiera frasal. Look for. Bueno, sí, es un frasal. Look for. No, yo escucho que dice looking for. Ah, sí, porque se modifica el verbo, no la preposición. Look for. Ese sí es frasal, perdón. Ernesto, look for. Y así hay un montón de información, chicos. Ok. Espero haber respondido la pregunta. Sé que es más complejo, pero no nos fuimos a extender mucho. So, what time do you get up? What time does he have lunch? Ahora veamos la respuesta. Porque esa es la variante entre una pregunta cerrada, ¿ok? Como lo vemos, o sea, una pregunta yes or no question, do you get up early? Does he have lunch? Todas empiezan con el auxiliar. En cambio, las preguntas abiertas o las WH questions buscan información muy específica. ¿Qué información busca? What time do you get up? La hora. Oh, what time? What time does he have lunch? Lo mismo. And when do they drive to work? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Busca el cuándo. Good. Okay. Ajá. Whom es un... El whom es un pronombre. Un pronombre no se puede ocupar en esa, de esa manera. Sería un pronombre, ¿ok? Good. I still have
one more minute for one more question. Any other question? No. Okay. Bien, ¿saben qué? Les voy a dejar, debido al tiempo, vamos a dejar esta pequeña conversación que está ahí, I get up at noon, para que ustedes la puedan estudiar y empecemos mañana a ocupar esa conversación. Nomás entremos en la clase, vamos a ocupar esa conversación. Ahorita se las envío a su chat. Okay. Para que la practiquen y podamos ocuparla mañana durante la clase, ¿ok? Good. Necesito que sonrían, por favor. Smile. Por favor, enciendan sus cámaras. Nombre completo, please. On the screen. Say whiskey. Say whiskey, or please. Say cheese. Cheese. 1, 2, 3, go. Okay, la una, permítanme. Thank you. Gracias por asistir este día, chicos. De verdad que somos bastantes, ¿eh? Okay. Teacher. Hey. 1, 2, 3. Good. Thank you. ¿Sí, José Mario? Una pregunta. Al principio de una información que no la pude escuchar porque me salió. Te sacó. Uy. Fíjate que ya no nos queda tiempo, José Mario. Te voy a escribirme, porfa, ¿ok? Y igual voy a subir el video para que ustedes lo puedan volver a ver, ¿ok? Bien, chicos, voy a pasar el listado, ¿ok? Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Carlos José Blanco de León. Present. Thank you. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dania Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Present. Thank you. Stephanie Yamilet Ayala Costa. Perdón. Stephanie, no la veo. Ok. Good. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you. José Mario Hernández Santos. Y entró, ¿verdad? Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Thank you. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Present, teacher. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you, Ricardo. Santos Miguel Martínez Portillo. Present. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present, teacher. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present, teacher. En Susana Carolina Paula López. Present, teacher. Bien, chicos, les veo mañana, por favor, a la misma hora. Teacher, a mí no me mencionó. Sí, te mencioné, José Mario. Teacher, a mí no me mencionó. Es que te desconectaste un segundo, pero sí, aquí estás. Don't worry. Por favor, traten de estar a tiempo para que iniciemos de un solo la clase, ¿ok? Ok. See you tomorrow. Bye. La plataforma. Bye. Good afternoon. Good afternoon. Bye. Take care. Bye.